Presenta Sirte. Con una llamada o un clic, tenés el agua en la puerta de tu casa. No quiero ni decir la hora, lo cierto es que sigue Desayunos Informales y damos paso a la última entrevista de esta parte del programa. Así es, porque la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados está estudiando actualmente un proyecto de ley que prevé sancionar a quienes tiren las colillas de cigarrillos a los espacios públicos y también prevé hacer obligatoria la instalación de ceniceros afuera de los establecimientos. Esto, recordemos que fue un proyecto que impulsó el senador nacionalista Juan Sartori y que ya tiene media sanción y también tiene críticas por parte de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, que por cierto fue recibida ayer en esta comisión parlamentaria, así que para conocer la postura de esta sociedad vamos a recibir ahora a su secretario, que es Diego Rodríguez. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias y gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cuál es la postura entonces contraria y los reparos que tiene en este proyecto de ley? Sí, en primer lugar estamos de acuerdo con la parte que se restringe el consumo de tabaco en áreas que compartidas con niños y niñas. Por otro lado, creemos que el proyecto en sí tiene aspectos inaplicables, ¿no? Por ejemplo, la multa a las personas. Se va a multar a la persona que tira la colilla. Sí. Para eso necesitas un cuerpo inspectivo, que en este caso va a ser el Ministerio de Ambiente, según la normativa. Se está dejando totalmente por fuera el Ministerio de Salud Pública de algo que tiene que ver con el control de tabaco. Y además el Ministerio de Ambiente ya sabemos, por lo menos lo que nos hemos enterado, de que no, como que no quiere agarrar esta historia. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a tener una persona fiscalizando a cada fumador y fumadora del Uruguay? Que estamos hablando de un 20% de la población adulta en todo el país. Y por otro lado, ¿cómo multas a la gente? Porque si yo voy y te digo, bueno, te voy a multar, dame tus datos. Vos decís, no, yo no tengo por qué darte los datos. Y en todo caso, en Uruguay, quien puede pedir los datos es la cédula, la Policía Nacional. Entonces, ¿vamos a destinar a toda la Policía Nacional a que vaya a fiscalizar la gente tirando colillas? Es como un poco ilógico ese aspecto. Hay otro aspecto también del tema de los ceniceros. Nosotros, desde la política de control de tabaco, porque por detrás de esto está la política de control de tabaco, el poner ceniceros de vuelta en todos los lugares, eso implica volver a normalizar la aparición del cenicero y eso, a quienes tienen el hábito de consumo o lo tenían, es algo que los lleva a recordar y hacerle venir a la memoria el tema del consumo. Nosotros, cuando se empezaron a hacer toda esta política, parte de la historia era desnormalizar el consumo y por eso los ceniceros, entre otras cosas, desaparecieron. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a tener un cenicero en cada esquina de la ciudad, de cada ciudad de todo el país? Entonces, ¿qué proponen para descartar las colillas? Las colillas, primero, una cosa que en realidad nosotros hemos visto que en otros países, porque el senador suplente de Sartori, que vino acá, lo dijo, sí, que tomaban experiencia de otros países. En otros países, quienes están solo con el tema de colillas son empresas que están vinculadas a la industria tabacalera, en particular Philip Morris. Lo que nosotros creemos es que el impacto en el ambiente es de todo el proceso, ¿no? Desde el cultivo, la desertificación, el agua que se utiliza, la quema de bosques. Entonces, ¿por qué solo la preocupación de colillas? Y además, en el caso de las colillas, lo que tenemos que hacer, el 100% de efectividad, es que la gente deje de fumar. Para eso son las políticas de control de tabaco. Pero hay un 20% que fuma. Está bien, yo te digo lo siguiente. Alguien habló, porque en senadores se aprobó por unanimidad, ¿no? Y no vimos que se cuestionaran algunas cosas básicas como, vos me decís que estás haciendo un proyecto de ley para reciclar como si esto va a ser la solución al 100% de la historia, ¿no? Del problema en el medio ambiente. Lo que tenemos hoy en datos es, por ejemplo, en el tema de plástico, cuando se recicla solo el 11%. Entonces, estamos haciendo, ¿cuánto es? Porque hasta ahora no se habló cuánto se va a reciclar del total de colillas que se tiran al ambiente. No sé, eso no se cuestionó, no se habló. No se habló de la toxicidad, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros vemos es que esto no es la solución que se está planteando. Porque, te digo algo, que lo dice incluso el proyecto y lo fundamenta. El cigarrillo tiene 7.000 sustancias tóxicas, ¿sí? Muchas de esas quedan en el filtro y están en el filtro. Que además el filtro tiene plástico. Vamos hacia la eliminación del plástico. Lo que se propone es eliminar el filtro. Esa es una de las soluciones. Pero la otra es, toda esa toxicidad del filtro, de la colilla, ¿dónde queda en todo el proceso? Porque si termina yendo igual al medio ambiente, a pesar de que no queda en el producto final, no estamos solucionando el problema ambiental. Entonces, para nosotros, acá lo que hay que hacer es reducir la cantidad de consumidores, que es lo que ha hecho la política de control de tabaco. Eso es lo único que es 100% efectivo en cuanto a no tirar la colilla. Después lo otro es volver a estimular el consumo, aplicaciones irreales.
Y porque es irreal, o sea, no se puede llevar a la práctica. Pero además hay otra curiosidad. Este proyecto dice que los residuos ahora pasan a ser... Porque lo que hace el proyecto es modificar la ley de gestión de residuos. Y lo que dice es que ahora los residuos van a ser cigarrillos, colillas y filtros. Estamos hablando de que los cigarrillos pasan a ser residuos, ¿no? Uno dice, bueno, está bien. Bueno, bárbaro, a partir nosotros como sociedad, a partir de que esta ley quede así, si queda intacta, sin tocar, al otro día vamos a estar solicitando que se recorran todos los puntos de venta para levantar todos los cigarrillos que están a venta porque pasan a ser residuos a partir de esta ley. Entonces, hay cosas en la redacción que no están claras. O sea, el único punto con el que están de acuerdo es con la restricción del espacio público abierto para niños y esas distancias que establece de que no se pueda fumar ahí. Exacto. ¿Sentís que te escucharon en el Senado? O sea, que todo esto que vos planteaste caló. Bueno, en el Senado ya se trató. Y en diputados, en el Senado ya se trató y se aprobó por unanimidad, sí. No hubo mucha. En diputados, solo una corrección, vamos a ir el próximo martes, porque nos corrieron, teníamos ayer, pero corrieron la agenda. Vamos a ir el próximo martes, pero esperamos que haya un ambiente de recepción de cosas que quizás en esa distracción se pasaron por alto. Quizás no las pensaron de la manera que vos la estás planteando. Exacto. Diego Rodríguez, te vamos a volver a invitar para seguir conversando de este tema. Lamentablemente se nos fue el programa, pero queda abierta la invitación porque es un tema bien importante. Diego Rodríguez, entonces, secretario de la Sociedad Uruguaya de Tabacología. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Y nosotros con un...